Eso hacía mi maestro Juan Díaz de Cádiz. Porque yo creo que eso sí es gracia, también, ¿no? Cádiz tiene una gracia muy especial. ¡Cádiz! Música aflamencada o música de fusión y flamenco de fusión, que yo creo que es una equivocación. Yo diría flamenco de confusión, aunque me refiero más bien a la denominación, porque la música, pues hay muy buena música, de música de fusión, hay música aflamencada de fusión, hay muy buena música, pero para mí no es flamenco. Flamenco tiene que tener ese deje especial. Ahora, el porqué de todo esto vamos a hablar en el futuro, porque sería muy extenso ahora, porque yo lo fui testigo de un cierto desarrollo en el canto flamenco, hablando de los años finales de 60, principios de 70 del siglo pasado, ¿no? Pero de todas formas, hay que observar. Claro, había de repente un, yo qué sé, una, de crear algo nuevo, ¿no? Pero en el flamenco, pues el canto sigue más o menos igual. Se canta de otra manera, con otro aire quizás, ¿no? Los tangos, bulerías, cosas soleadas también, siempre se canta de otra manera. Ahora, en el flamenco, el canto sigue igual. Los cantos sobre todo. Lo que son muy difíciles de hacer mezclas, la siguería, o las bulerías por el compás, o las graninas, las cartageneras, las malagueñas, todos esos cantos son difíciles. Sobre todo los que tienen un compás no tan definido, más lento, porque cada canto tiene su compás. Ahora, lo que sí ha cambiado mucho es la guitarra. ¿Por qué? Porque la guitarra es un instrumento universal. La guitarra flamenca no tiene tanta diferencia con la guitarra clásica. Hay diferencias, ¿no? Pero a veces se puede tocar igual en guitarra clásica flamenca y al revés. Y en la guitarra se puede, es el único instrumento que se puede tocar todo. Toda la música. Latinoamericana, jazz, blues, rusa, la India, en todo el mundo entero. En el piano no. Tocar flamenco en el piano no se puede, en el piano. Pero la guitarra clásica, todo se puede. Es un instrumento universal. Con unas formas, una armonía, ¿no? Las la tonas, todas esas cosas, universal también. Y claro, entonces, si uno tiene mucha técnica, es fácil de meter otros acordes, otras cosas, otras influencias. Entonces, claro, a la guitarra se debe también la gran transformación, que tiene sus partes también muy positivas. Hombre, hecho está que Ramón Montoya y Ricardo, pues, transformaron, crearon mucho la guitarra y también muchas técnicas de la guitarra clásica. Eso no hay problema. Lo que pasa, la guitarra también pasa lo siguiente, está bien como está. La guitarra ya no cambia, seis cuerdas, ¿no? La forma, no se puede imaginar más cuerdas, se hace, pero no da siempre resultado. La guitarra está, además es sencilla y bonita. Y no se puede, además, crear otro canto. Se han intentado otro compás, otro canto, pero no se puede. No se puede hacer un canto entre soleares y siguerías. Se han hecho intentos, pero yo creo que nunca ha sido un gran éxito. El canto está bien como está,
como el cuerpo humano, ¿no? Tenemos dos manos, dos pies, una cabeza. Hombre, una cabeza ya es lo más suficiente. Fíjate, fíjate, bueno, dos cabezas, ¿no? Ya. Pero está bien como está. El canto está bien como está, la guitarra está bien como está, el hombro está bien como está, ¿no? Pero lo que pasa, si el flamenco, en vez de una guitarra, hubiera sido un laúd, como los árabes, o el oud, Turquía, o otros instrumentos, hubiera sido más difícil la transformación, porque son instrumentos muy sujetados al, diríamos, a su entorno, al folclórico, ¿no? Por ejemplo, en Andalucía sí hay instrumentos que están muy sujetados al ambiente de Andalucía. O al norte de España hay el rabel. Tocar en el rabel, ya, entonces hubiera sido más difícil hacer cambios, porque son instrumentos muy sujetados, muy vinculados con donde vienen. Eso pasa también en el mundo entero. La balalaika es más difícil hacer, pero la guitarra fue el instrumento idónico, como se dice así, ideal para hacer cambios y transformaciones. Sobre todo cuando vienen guitarristas con un gran talento musical y con la técnica. Pero el cante flamenco en sí no ha cambiado tanto. No ha cambiado, no ha habido esa transformación. Sobre todo, como dije antes, en los cantos como malagueñas, granainas, son muy difíciles. Ahora, los cantos fáciles de compás, sobre todo tango, que ya va pronto a rumba, eso sí se puede mezclar fácil con otras músicas que llevan también el 1, 2, 3, 4, que es un compás que domina. Ta, 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 ta. Eso, y sobre todo la música árabe, también la música pop, también ese compás, ese ritmo domina. De 1, 2, 3 también ya es más difícil, pero un compás como la siguería, un compás quebrado o las bulerías, es mucho más difícil hacer mezclas. Se han hecho, pero a mí no me... Es interesante, puede ser bonito, ¿no? Por eso yo creo que el cante flamenco está tan sujetado y vinculado con Andalucía, porque ya cantar también, por ejemplo, en otro idioma, imposible, en francés, alemán, ¿no? Holandés menos, o en finlandés, ya no se puede. Hay que cantar flamenco en español, pero con un deje andaluz. Es mi padre y madre, por ejemplo. Mi padre y madre, ¿no? Eso ya suena, la palabra tocao, no dice tocador. Tocador suena para mí. O cantador. Soy un cantador flamenco. No, hombre, yo soy cantao. Eso, y huelva, ¿no? Huerva, huerva, un cardo, vamos a tomar un cardo, hombre, ¿no? Eso es todo andaluz. Entonces, lo repito, el flamenco con el deje está tan vinculado al ambiente andaluz que en el momento que se hace arreglos, que se puede hacer, pero para mí ya no es flamenco. Eso es lo que pasa. Como una comida típica. La paella sin arroz ya no es paella. Porque se puede hacer paella de muchas formas. Pero la base es el arroz y el azafrán. Sin azafrán, el azafrán es como el deje. Ya no es paella, ¿no? Y así pasa con todo. Bueno, yo creo que ha sido suficiente. Vamos a terminar. Y yo creo que, ¿no? Ya estamos terminando casi todo. Gracias, mis amigos de Cante Grande, por su atención. Y yo diría, hasta siempre. Adiós.